Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio sigue las antítesis con que Jesús quiere hacer entender a sus seguidores un estilo de vida más perfecto y auténtico. Esta vez se trata de nuestra relación con quienes nos han ofendido. La llamada ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, era una ley que en su tiempo representaba un progreso. Quería contener el castigo en sus justos límites y evitar que se tomara la justicia por su cuenta arbitrariamente. Pero Jesús va más allá, no quiere que se devuelva mal por mal. Pone ejemplo de la vida concreta, como los golpes y los pleitos o la petición de préstamos. No hagáis frente al que os agrevia, preséntale la otra mejilla. También dice, dale también la capa. Es uno de los aspectos de la doctrina de Jesús que más nos cuesta a sus seguidores. ¿Cuántas veces nos sentimos movidos a devolver mal por mal? Por ejemplo, a alguien eso ha hecho daño, o nuestra misma familia, o donde trabajamos la empresa. Cuando perdonamos, no acabamos de olvidar, dispuesto a echar en cara su falta al que nos ha ofendido y vengamos de alguna manera. No se trata tal vez de poner la otra mejilla al pie de la letra, pero sí de aprender el espíritu de reconciliación, no devolver mal por mal, sino cortar las escaladas del rencor en nuestro trato con los demás. Jesús nos ha enseñado a amar a todos, también a los que no nos aman. Esto no es una invitación a aceptar sin más las injusticias sociales, a cerrar los ojos a los atentos contra los derechos de la persona humana. Ni Jesús ni los cristianos permanecen indiferentes ante estas injusticias, sino que las renuncia. Pero sí se nos enseña que cuando personalmente somos objeto de una injusticia, no tenemos que ceder a deseos de venganza. Al contrario, que tenemos que desearos de venganza. Al contrario, que tenemos que saber vencer al mal con el amor. Ese es un cristiano, su actitud ante un problema contra su hermano. Saber vencer el mal con el amor. Por eso preguntamos a nosotros mismos, ¿soy una persona de paz, de reconciliación, o por qué no me cueste a perdonar, sino por mi decisión de imitar a Cristo? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien.